Grupo Cero Televisión. Quería estar dispuesta. ¿A qué? Así, a la acción, a si todo. Hace falta. ¡A bailar! No, eso todavía no.
Voy a practicar este verano. Sí, yo tomo vacaciones, hasta septiembre no vuelvo, ¿eh? ¿Qué? ¿Hoy es el último día o qué? ¿Qué? ¿Hoy es el último día? Sí. Bueno, vamos a reclamar entonces. Vamos a pedir, ¿no? Ah, vamos a pedir, sí. Sí. Bueno, si ustedes vienen, después yo vengo, pero hay que tomar vacaciones. Sí, 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 pero... Sobre todo vos, mira la cara que tenés. ¿Qué? ¿Necesito vacaciones, dices? Ya está Carlos. La Torre Sánchez está Laura. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te cantas una canción? Venga, venga, dale. ¿Qué hace? Una canción. ¿Qué? La tierra será.
de imitar a los hombres. Los hombres la llamaban la vaca loquita, y cuando se la comía blanca, un gorro malevo hacia adelante, un pañuelo roto al cuello y bailo flamenco con Virginia, como dicen en México. ¿Cómo la ven? Muy bien. Manda una foto, manda una foto. Y Carlos Latorre dice, os están viendo amigas y familia en Venezuela, Irak, Siria, Puerto Rico, Vietnam, Francia, Alemania, España y otros países. Personas, todas ellas amantes del flamenco. Bueno, ¿ves? Bien. Carmen, bienvenidos. Árabe, dice acá uno. ¿Qué? Uno dice, ah, Carmen dice, Arabón, árabe. ¡Qué sonido! Olga dice, aquí estoy escuchando. ¡Olga! ¡Olita, viva! Por lo menos puede escuchar, mierda. ¡Mejórate, Olga! Mendizábal aplaude. ¿Qué? Mendizábal aplaude. Mendizábal, me compré una camioneta para recorrer la pampa en pelota y camiseta. Vamos, Mendizábal, a la vuelta en la camioneta. Dale que va, por la pampa, va. Y viene la camioneta con Mendizábal en pelota, bailando flamenco. ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Ah, bonita! ¿Ves? Está muy bien ese micro. ¿Ves cómo lo usa? Se ve muy bien. Lo estás usando como para jugar. Muy bien. ¿Hacemos afiche?
¿O quieres cantar? Yo canto, pero no lo canté nunca en mi puta vida. Ah, por eso. Bueno, es una premiere. Sin ensayar. ¿Cómo empieza? Cruel en el cartel. Está bien. ¿Empiezo? Sí. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende una ilusión. Se rifa un corazón y apareces tú, vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de variarse en un rincón. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es entregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de variarse en un rincón. Ya da la noche, la cansé, su piel de ojera, se moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque es algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad, que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Bueno, espero que Elena haya preparado Ventanita de Arrabal, ¿no? Todavía no. Pero la preparo. Bueno. Pero cántela y... Yo lo canto, ¿eh? Así me das una pista. Dios mío, hay que tomarse vacaciones. Okay. Escuchamos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué vale? Sí, vacaciones. Vacaciones de la concha, vacaciones de la conchita, vacaciones de los espejos de colores. Hay que tomarse vacaciones. Hay que tomarse. A ver. Ventanita de Arrabal. En el barrio Caferata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillo, mingle puerta cancel, donde van los organitos, su lamento rezongando. Está la piba esperando que pase el muchacho aquel que solito entró al conventillo, echaba los ojos el funchi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailara en un tango, aquel que le dijo, me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que la reja más nunca volvió. Pobrecita la nenita, se quedó solita en el sagua, esperando. Ay, el novio sabe lo que hizo, el hijo de puta. La subió en el segundo escalón de la escalera. La agarraba del brazo, él estaba abajo. La agarraba del brazo y la empujaba así y la enchufaba, ¿vos sabés? Él tenía el pene erecto, ¿no? Entonces la agarraba del brazo así y la empujaba y la chica caía encima de él. Y claro, le llegaba hasta el pescuezo.
la policía. Le terminó saliendo un granito acá la chica, de tanto machacar. ¡Bravo! Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des a ver que no manches, que está lista al primer tiro del lazo y que por un par de leones bien planchados te perder. Cuando vengas para el centro, caminas cunando el suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles, que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos, rajales, y un par de polainas, rajales también, a eso sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas, que en vez de bigote son un espinel, atenti, pebeta, seguí mi consejo, que soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete, Lucí. Comprate un corsé de hierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después comprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados, le hace perder la salud. Olga dice, estoy aquí con Alejandra, muy lindo ese tango afiches. Cruel en el cartel. Ay, ay, ay. Qué linda que es la vida, el calor de tus manos, todo bajo su encanto se torna más azul. Si parece que hablaran jazmines, todo mejor, jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Mujer, mujer, no te olvides de aquel que fue y te cantó, que en noches de luna llena, junto a la reja su amor. No te olvides, mariposa, que vamos a despertar. Ya no eres más un gusano, sos la bella mariposa que te casa el casado. Ay, Dios mío, cuánto sufro. No, sufro mucho, nadie me quiere creer, sufro. Ay, cómo sufro tanto, ay, Mendizábal. Más que tu vecina, ¿eh? Mira. Yo padecí el COVID virus. A ver si pueden aprender. Y ahora hay un estudio de unos científicos norteamericanos que dicen que la marihuana es efectiva. Primero, el que fuma marihuana de hace tiempo no contrae el COVID, o cuando lo contrae casi sin síntomas. Y una vez contraído, la marihuana disminuye todos los efectos del virus. Bueno. El ejemplo vivo, 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 no existe. Yo, que soy el ejemplo muerto. Es verdad, ¿no? Los efectos terapéuticos de la marihuana. Se utilizaba para 1200 enfermedades. Hasta que vino la orden de Estados Unidos de terminar. Porque con el cáñamo no solo se fumaba,
sino que se hacían los chalecos militares estadounidenses, se hacían con el cáñamo, ¿no? Entonces era una competencia a la industria textil, muy grande y además muy barata, ¿no? Entonces la prohibieron. Dice que el cáñamo era de toda la superficie de la tierra el vegetal que más cultivó, más extenso. Claro. Cultivado por los humanos, lo que más cultivaba. Claro. En toda la tierra, pero desde antes de Cristo, desde no sé si era. Sí, sí, yo me acuerdo, en el año 200 antes de Cristo. Cuando iba por el campo. Teníamos una plantación que agarrábamos los cogollos de la planta así, no lo fumábamos, lo comíamos. No. No sería barato, no nos traía enfermedades pulmonares y nos daba un apetito, ay, qué apetito. Era la época de los lechones asados, las vacas descuartizadas clavadas al espiedo, ¿cómo se llamaba eso? A la cruz. Le clavaban un clavo por acá a la vaca, a la media vaca, y la ponían así a 2 metros del fuego, para que se fuera haciendo despacito. Mientras tanto se tomaba vino. Por lo tanto, cuando la vaca estaba hecha, estaban todos borrachos. Nadie sabía a qué olía o a qué sabía la vaca. Nadie. Nunca se encontró a nadie que supiera decir la vaca huele a tal cosa. Ay, ay, ay. Recién tuve el recuerdo juvenil. ¿Ah, sí? Mi padre hacía el asado y tardaba. Empezaba a las 10 de la mañana y se comía a las 1:30. Bueno, pero mientras tanto mi madre hacía empanadas de carne. Ay, cómo se enojaba a mi papá. Porque claro, nos quitaba el hambre con las empanadas. Y cuando él quería que estuviéramos hambrientos para cuando saliera la carne, ¿no? Y comiendo carne vacuna de todo tipo, he llegado a los 81 años. Quiere decir que no debe ser tan mala como dicen que es. Conozco mucha gente que ya está en el paraíso terrenal, que comía zanahoria. Che, Carlitos, ¿sabés que la zanahoria es buena palabrita? Sí, el otro día traté de meterme una en el culo y me hizo ver las estrellas. Mamá, mamá, ya no hay pan. Sí hay, búscalo. Que no, que no, que no hay. Si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Un sándwich, por favor. Alma, si tanto te han herido. Che, esta canción se la quiero dedicar a Miguel Martínez, mi amante infernal. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? Porque prefieres llorar lo que he perdido, llorar lo que no existe, llorar lo que se fue. ¿Cómo nos besábamos con Miguel Martínez? ¿Qué romance que tuvimos? No sé lo que pasó. Un día el chico dijo, no quiero más besos. Éramos como culo y calzoncillo con él. Él era el culo y yo era el calzoncillo. No, cuidadito. Bueno, che, no quiero contar mi vida íntima. Quiero vender mi obra que se llama El sexo del amor como si fuera mi autobiografía. Quiero que vayan preparando carteles, ¿no? Autobiografía, la vida íntima de Miguel Oscar Menasa.
¿Viste que existe el rey del cachopo? No, el rey de la poronga. No, si sí, el rey del cachopo, ¿qué es el cachopo? ¿Cachopo? ¿Qué es el cachopo? Es una milanesa. Terminó matando a la novia. Sí. Bueno, yo solo me la agarro. El tipo la terminó matando. ¡Qué sí, bruto! Y eso es noticia. ¿Qué? Eso es noticia. Y el que se la agarra no. No. Ese no sale de los. No, el que se la agarra es un indecente. Ya. A ver si toman el ejemplo. Ya. Bueno, che, no ven que me tengo que tomar vacaciones, sí, ¿se dan sí, cuenta? Nos estamos nos está convenciendo. Bueno, pero que baile bueno, pero... Virginia, que no hizo nada. ¿Qué? Virginia no, que tienen que cantar todos, ¿no? Baila, claro. Virginia, venga, venga, venga. Kepa, ¿por qué no tocas esa tan bonita que para... me mostraste ayer? Sí, ¿qué quieres? Para bailar el micro. ¿Qué quieres? Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué me miras acá? Es que me provocas. Pero sí, que... Che. Somos crueles con la gente. A esta la tenemos, a Clemón Noni, que canta como los dioses, la tenemos solo para nosotros. A mí que soy rey de la poronga. Eso sí. Me tenés solo para vos. Sí, eso sí. ¿Te acordás que vos me dijiste que mamá entre las piernas tiene el paraíso?
¿Y entre las tuyas está la llave? Claro que entre las tuyas está la llave. Sí. Claro que me acuerdo. ¿Por qué? Cambié la combinación porque el vecino hizo una copia. Sí. Bueno, anda a cambiar, espera. ¿Qué hacemos? ¿Una canción? ¿Que salga una popucha? Primer acto. Una persona besándose los dedos de su mano derecha. ¿Cómo? Primer acto. Una persona besándose los dedos de su mano derecha. Segundo acto. La misma persona besándose los dedos de ambas manos. Muy bien. Segunda. Tercer acto. Ojo. Otra vez la persona besándose los dedos de los pies. Eso no puede ser. ¿Cómo se llama la obra? Amadeus. Amadeus. Bueno, Elena, tú. Dale, Elena, cántate a hablar con tu claro. ¿Qué vas a cantar, sabes? Sí, claro. ¿Qué vas a cantar? A ver. ¿Qué es lo que tiene? Tiene 40 canciones ahí. Sí. Que el mundo no la vea, ahí va la pobre fea camino del taller. A su paso, cual todas las mañanas, las burlas inhumanas la hieren por doquier. Cuando alguno le dice una torpeza, inclina la cabeza transida de dolor y piensa con amargo desencanto, ¿por qué se reían tanto de mi fealdad, señor? Pobre mil. Una noche su viejita en el cuarto llorando la encontró, y la fea pobrecita la tragedia de su alma le confió. Aquel hombre que debía conducirla muy pronto ante el altar, con su amiga Rosalía, la que ella más quería, se acaba de escapar. ¡Qué puta Rosalía, ¿no? Cada vez que la lleva en una fiesta, en procura de olvido y distracción, con el último acorde de la orquesta, en su alma agoniza otra ilusión. Sus amigas y ya todas se han casado, solo ella está huérfana de amor. Pobre fea, ayer le han encargado el acuario de su hermana la menor. Ay, 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 pobrecita. En plena juventud ya estaba vieja, nunca exhaló una queja al ver tanta maldad, soportando en su alma sola y mustia, como una flor de angustia, la cruz de su fealdad. Para todos tenía una sonrisa, fue noble, fue sumisa, su drama nadie vio. Pero fue tan pesada su cadena, tan grande fue su pena, que anoche se mató. Sí, vos sabés que hay una canción que vos podés cantar que es: yo soy la muchacha del circo, por unas monedas yo doy un poco de humilde tristeza, un poco de humilde canción. Bueno, el asunto es que un día te le temblaron la pierna, y estaba en el trapecio y se... Yo soy la muchacha del circo. Yo soy la muchacha del circo. Por unas monedas yo doy. Bueno, y ahora les voy a cantar, dedicado a Olga, Delcía, Alejandra, Fabián. Saludo a todos ellos. Pronto. Todos ellos. Aquí de nuevo, Gloria. De letra de Armando José Tallini.
que no tiene nada que ver con ustedes. No, no, no. Es un tango que está escrito hace muchos años y que ahora ya lo canta y se lo dedica a ustedes. Sí, sí, sí. Hombre, puede improvisar. Para Olga, Alejandra y Fabi, tenés ventoso, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir con tu frase de mentido amor. Perdés tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar que mi juventud no es flor para tu hogar. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero farras ni champán, ni vivir en un vestido hotel, y la voiture que vos me das, yo prefiero el coche de alquiler. Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al dialoguito fin, que compré un peine y te saques del altillo el berretín. Viejito, salud, podés piantar que mi juventud no es flor pa' tu hogar. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, muy bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. ¡Bravo! Bueno, eso ya te lo escribí antes de que tuvieras bastón. Bueno. Muchas gracias. ¿Y la bailadora dónde se fue? A cambiar. Ahora viene Josephine. Ah. ¿Qué? La bailadora que se fue a cambiar por Josephine. Se fue a cambiar. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el mismo que en mí, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, y encontrara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para morir de amor. Sí, escúchame. Bruno, el dueño del restaurante. Sí. ¿Qué saben de él? Nada, ¿no? Yo no. Debe estar desesperado, pobre hombre.
¿Por no, qué? Yo, ya hay clientela. Ya hay clientela, sí, ¿no? Ya hay turismo. Y... sí, se ha despertado bastante. Y Cruz no está, ¿no? Cruz no canta. ¿Qué? No, Cruz. Sí, pero digo que Cruz. Está en la calle, fue a comprar pan en la sala. Fue al quinto coño. Bueno, entonces vamos a cantar una cancioncita. Gracias, papá. ¿Me puedes poner el micro? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En las escaleras, ¿no? Bueno, vale, 5 minutos. Perpetuando los sonidos.
breve aquí en el Teatrío en Ocero. Concierto a las 20 horas. En un ratito. Les esperamos. Estamos a las 20 horas. El concierto de Clemens Lenis, que cantará poemas de Mígaros Carmenasa. Muy bien. Hasta ahora.